tu mamá? Siento haberme molestado tan tarde, pero dada la situación, creía que era importante avisarle. Ah, no, disculpe, sí, mire, su mujer está en el salón principal. Pensé que allí iban a estar más cómodos. Te he echado tanto de menos. Pensé que no te volvería a ver. Vaya, lo siento. Me he quedado dormido. ¿Qué hora es? Temprano. No son más de las 8. Este horario me va a matar. ¿Puedo pedirle un favor? Sí, claro. Dígame. Dígale a la señora directora que regreso a casa. Que me ha encantado estar aquí. Que es un lugar maravilloso y que nunca olvidaré. Sí, claro. Yo me encargo. ¿Quiere que le pida un taxi? No es necesario. Perdone, señor. No recuerdo su nombre. Antonio Urzuaga. Gracias. Que tenga buen viaje. Parece que al señor Urzuaga le gusta madrugar. ¿Le ha dicho dónde iba? Sí,
Por lo visto, regresa a su casa. ¿Cómo dice? Sí. La mujer del señor Zuaga. Anoche vino a visitarle y estuvieron hablando durante un montón de tiempo. La mujer del señor Urzuaga. Eso es imposible. Ella murió hace 2 meses. Parece que la residencia le ha sentado muy bien, señor. No le veía así desde hace mucho tiempo. Sí, es cierto. Es como si nada hubiera cambiado.